Soy Bart, monitor de cocina en los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos con una nueva clase de cocina, cocinando en familia. Vamos a pasar un rato alegre y divertido con los más peques. Vamos ahora con los ingredientes, espero que os guste la receta. Os mando un saludo muy grande y mucha fuerza. Hoy vamos a hacer flamenquines cordobeses y los ingredientes que vamos a necesitar son 4 filetes de cerdo, 4 lonchas de jamón serrano, queso, aceite de oliva o de girasol para freír, un poquito de harina de trigo, pan rallado y un huevo para rebozar. Después, en el medio, es opcional, podríamos meterle o pimientos de piquillo con espárrago triguero o jugar un poco con nuestros gustos. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes para hacer nuestro flamenquín. Hemos escogido filetes de jamón, en este caso es un filete que le he dicho que me lo cortara un poquito más grueso y que me lo abriera. El que tiene cuchillos muy afilados, pues le es mucho más fácil. Entonces ahora espalmamos un poquito así con la mano. Ponemos un poquito de sal, la pimienta al gusto. Y lo vamos rellenando. Le ponemos jamón serrano. Así que no os paséis con la sal, porque el jamón tiende a, al cocinarse, a ponerse más saladito. Entonces es mejor echarle poquita a la carne, y si es, es preferible quedarme corto que no pasarme. Y como os decía al principio de la receta, podríamos ponerle o bien un piquillo, un espárrago triguero, o sin pimiento ni trigueros. Así ya lo enrollaríamos y ya nos valdría. Podríamos secar un poquito los pimientos, pero aunque tengan el juguito tampoco le pasa nada, porque así coge ya más el sabor. Y ahora lo que tendríamos que hacer es enrollarlo. Esta es una receta típica de la zona de Córdoba. Ya veis que depende cómo cambiemos la forma de empanar el filete, la forma de rellenarlo, pues cambiamos el nombre del plato. De un flamenquín a un cordon bleu, a un cachopo, a un San Jacobo. Quiere decir, es solo cambiar algún ingrediente y la forma y ya tenemos otro plato nuevo. Esto ahora lo tenemos que pasar por harina, huevo y pan rallado. Vamos a hacer un par de ellos más para que veáis lo fácil que es. Vale, sí que es importante, si por ejemplo veo que aquí está un poquito más grueso, lo aplastamos un poquito con las manos, ¿vale? Voy a lavar las manos un segundo. Y lo que decíamos, un poquitín de sal, siempre me echo en la mano, porque si me cae, siempre tiene solución. No es la primera vez que estoy cocinando, y sobre todo al principio, que echas desde el bote, se te abre y al final te cae todo para la pota, y realmente solucionarlo y arreglarlo pues es bastante más difícil. Vale, ahora lo enrollamos. Ya veis que es muy fácil. Yo podría ponerle unos palillos para que no se me abra después cuando lo esté friendo. Después al rebozarlo, vais a ver. Y tenemos un poquito más de jamón ahí, entonces vamos a hacer este último. Y así ya terminamos el queso.
Bueno, pues ahora el siguiente paso es pasarlo por harina, huevo y pan rallado, por ese orden. Entonces, preparamos el huevo y la harina con el pan rallado, batimos el huevo y volvemos ahora en un segundo. Ya tenemos todo preparado, el flamenquín, el huevo, el pan rallado y el aceite. Le voy a bajar un poquito la temperatura, porque está bastante caliente. Esto lo pueden hacer todos los peques, los niños. Y el último paso, que es el freírlo, pues ya lo hacemos nosotros, ¿vale? Nada, pasamos bien por harina para que después nos coja bien el huevo. Le damos unos golpecitos para quitarle el sobrante. Y vamos. Sobre todo que quede bien untadito. A lo mejor escogí un bol un poquito pequeño para algo tan grande. Pero bueno, le damos unas vueltecitas. Y ahora lo pasamos por el pan rallado. Pusimos los palillos para que no se nos escape el queso y no se nos abra por ahí. Después acordaros de quitarlos, muy importante, porque a veces los apretamos tanto y los aplastamos y después no sabemos dónde están. Entonces sería algo malísimo, ¿no? Encontrarnos un palillo después por el medio. Epa, este se nos abrió un poquito por ahí, no pasa nada, ahora lo volvemos a cerrar. Vamos a poner el palillo por aquí debajo, mejor, para apretarlo un poquito más. Y este ya lo podemos ir poniendo también. Bueno, pues la verdad que es una receta muy fácil. Tenemos que jugar un poquito con los ingredientes que nos gustan. Podemos cambiar el queso. Si me resulta muy fuerte con el jamón serrano, pues también cambiarlo un poquito. Vale, pues nada. Terminamos de freír los filetes y volvemos ahora en un minuto. Bueno, tiene una pinta impresionante. Nuestros flamenquines, lo que quiero que veáis también es en el medio, se ve con otro color y por fuera tiene otro color más clarito. Lo del medio es el jamón serrano, no os preocupéis de que nos haya quedado crudo, realmente este es su punto de cocción. Vamos a quitarle los palillos, lo vamos a emplatar y bueno, hoy, igual que otros días, le ponemos una guarnición, pues o bien de pasta o bien de patatas, pues hoy vamos a jugar y le vamos a poner una ensaladita, ¿vale? Por cambiar un poquito y hacerlo un pelín más saludable. Vale, ¿veis qué pintaza tiene? Esto lo vamos a poner así, con un poquito de volumen y este último.
Vale. Le ponemos un buquecito de lechuga, que un buque pues realmente es como una montañita. Le ponemos unos tomatitos cherry. Aquí en esta esquinita de la tabla ya los habíamos lavado. Y esta esquinita de la tabla que la tenemos limpia. Le vamos a poner una mini gotita de aceite, alineamos un poquito la ensalada y mientras tanto, bueno, me despido. Espero que os haya gustado la receta. Muchas gracias por todos los mensajes y nada, un saludo y mucha fuerza.